tenemos una actualización informativa más en relación a los casos del COVID-19, porque el tablero ha sido actualizado por parte de la cartera de salud para que usted como ciudadano esté enterado de cuál es el comportamiento de este virus en nuestro país. Es así como a continuación le damos a conocer las cifras oficiales. 6,525 casos tamizados registrados durante las últimas 24 horas. De esos 6,525, 1,142 han sido confirmados. También se reporta una cifra bastante dramática de 60 casos fallecidos registrados en la última actualización, ocurridos en fechas anteriores. Hacen la salvedad también allí en el tablero, pero abajo hay una cifra más que también es muy importante que conozcamos, y es que 14 personas han perdido la vida por el COVID-19 en las últimas 24 horas. Vamos a conocer ahora las cifras globales que también da este tablero de acuerdo a la actualización que regularmente están realizando las autoridades. Es así como se conoce que hasta el día de hoy se han realizado 34,881 casos activos estimados. Esto es lo que se reporta de los casos acumulados también que se han reportado desde el día 1, 369,626. Casos recuperados, la mayoría de guatemaltecos ha logrado sobrevivir a esta enfermedad, 324,332, pero no hay que destacar, de hecho, de que muchas personas han resultado con secuelas bastante considerables en relación luego de atravesar por esta enfermedad. Incidencia acumulada 2,192.5 por cada 100,000 habitantes, tasa de mortalidad 58.6 también por cada 100,000 habitantes, lo que da un porcentaje de 2.8% de mortalidad. Y es por eso que los guatemaltecos siguen acudiendo a los diferentes centros de vacunación, sobre todo durante este fin de semana, para aplicarse la vacuna contra el COVID-19.